El día de hoy vamos a llevar adelante la 17ª sesión del Consejo Nacional de Autonomías, ¿no? Donde, exceptuando el gobernador de Cochabamba, todos habrían confirmado su presencia el día de hoy, ¿no? El presidente ha convocado a Casa Grande del Pueblo con temas en específico. El primer tema es el bicentenario y el segundo tema es informes del Ministerio de Economía y Finanzas y informes del Ministerio de Planificación para trabajar en los desafíos que tiene el país. Hemos podido hablar con él de manera personal, donde ha indicado que tiene una serie de actividades que no le van a permitir poder llegar el día de hoy, ¿no? Básicamente es, yo creo, por temas políticos, ¿no? Simplemente se va a hablar de los temas importantes como son los proyectos de leyes que están perjudicando al financiamiento del país y también se va a trabajar en otros cronogramas. Es posible porque estamos hablando de que está afectando a la economía. Temas políticos, electorales, están afectando duramente a la economía nacional. Lo habían manifestado anteriormente porque el país no solamente está bloqueado en el tema de las carreteras, viene bloqueado hace más de un año en las leyes que van a traer programas y proyectos que benefician a los propios gobiernos municipales y departamentales.